Nuestro país siempre fue importador de carbón europeo. Será la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939, la causa que genera el cambio de paradigma energético. La ciudad de Buenos Aires se encuentra inmersa en la necesidad de energía. Por esta razón, en 1940, se envía una expedición que sigue los pasos de Agustín del Castillo, quien a mediados de 1887 divisa los primeros sedimentos de carbón en la ladera del río Coile. En 1942 se realizó la primera apertura de galería ubicada en Mina 1, hoy considerada como monumento histórico. En 1943 comienza la explotación del carbón coordinado por YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Con la importancia que toma este recurso, se crea una nueva división, la Dirección de Combustibles Sólidos y Minerales. Esta área será renombrada en 1958 como ICF, Yacimientos Carboníferos Fiscales. Esta muestra lo que quiere significar es la evolución tecnológica que hubo desde el 43, desde la creación del yacimiento, hasta la actualidad. Si no están las máquinas, están unas maquetas que lo simulan, ¿no?, en menor escala para que la gente pueda entender lo que fue la evolución tecnológica de las primeras minerías artesanal, netamente artesanal, con estos carritos, picopato, bueno, carretilla los primeros, que no tenemos acá la muestra, pero con angarilla también se sacaba así entre dos personas y un recipiente ahí chato que para sacar entre dos personas mineral de adentro de la mina. Después carretilla y este carro picopato que se usó en Mina 1 más que nada, que era una galería horizontal hasta donde les dio. Después ya cuando había mucho gas, muchas complicaciones, se abandonaron y pasaron a Mina 2 y Mina 3. Bueno, yo me llamo Alfonso Escoño de Car, llegué acá a Río Turbio un 13 de marzo de 1976. Y casualmente, bueno, ya había ingresado a la empresa cuando el 24 de marzo se produce el golpe de Estado.
una situación muy complicada, por cierto, para todos los que vivimos acá en esta zona. Bueno, recorrí casi todos los sectores. Mira, yo soy tornero, en realidad nunca pude ejercer esa profesión. Fui operario de transporte de la mina, de frente largo, fui supervisor de transporte de la mina. Y como no tenía accidentes y no faltaba nunca, entonces me pasaron a seguridad, porque ahí necesitas gente que no fume y que no tengas tanto vicio. Tengo algunos, pero no. En el año 79 me llevaron a seguridad, no tenía accidentes. Me acuerdo que me decían, a ver, muestre las manos. Ese era el examen, así que y tenía todos los dedos. Ahora está, puede trabajar en seguridad. Una empresa de concentración muy grande era ICF, 5.600 trabajadores. Un poco más de la mitad de esos trabajadores eran de Chile, éramos chilenos. Y veníamos a trabajar las 8 horas en Río Turbio y nos íbamos a dormir a Puerto Natales, que queda a 35 kilómetros. O sea, era el tráfico permanente de ir y venir las 24 horas del día, porque como el yacimiento nunca paraba. Y en ese año también empezó a llegar la maquinaria nueva que había comprado el gobierno civil. En ese entonces, el gobierno de compañero Perón. En el año 73, bueno, Perón mandaba los cassés que se escuchaban aquí en el Fortín Riojano. Para todos los militantes, más que nada, porque eso no era un círculo medio cerrado. Y ahí decía Perón que hay que poner en marcha las empresas públicas, aunque nos cueste la muerte, ¿no? Decía así, dura, la verdad que... Y la gente obedecía porque decía, bueno, si es Perón... y ahí él prometió que iba a haber convenio colectivo, y de hecho así fue. Después de su muerte, en el año 75, se celebró convenio colectivo. Y en el año 73-74 se planificó para sacar 3 millones de toneladas de carbón. Después, bueno, en el 76 todo eso se truncó. Habían invertido en maquinaria, mucho en el yacimiento, y el común de la gente creía que los militares eran los que estaban invirtiendo, y fue todo lo contrario. Los militares empezaron a quitar derechos, beneficios, y empezaron a preparar la empresa para cerrarla, destruirla directamente. Entonces pasó el tiempo. Yo, por ejemplo, te puedo comentar una de mis experiencias. Cuando ingresé me dieron los zapatos, el mameluco, el casco, el cinto, y te dije que el 13 de marzo ingresé a la empresa. Y recién en el año 79 nos volvieron a dar ropa. O sea, ellos querían cerrar, empezaron cerrando Mina 2. Sin haber hecho los muestreos del mineral, dije, bueno, este mineral no sirve, hay que cerrar. Y se cerró. Minado ya estaban tres frentes armados como para empezar la explotación. Y se quedaron con esta parte de Mina 3, que después, bueno, en la tentativa de ese presidente que no lo eligió el pueblo, Videla, quería entrar acá. Después, bueno, no le dio el cuero, así que no entró a la mina. Pero equipó una máquina, hizo equipar una máquina rusa como para entrar hasta la Unión 37, en el año 76. Bueno, pasamos así toda la dictadura, perdimos otro convenio colectivo, ya no habíamos perdido el descanso, nosotros teníamos 30 minutos de descanso, perdimos el 30 minutos de descanso, así que se trabajaba las 8 horas, de lunes hasta el domingo a las 6 de la mañana. Ahí teníamos un día de descanso. Y no había franco compensatorio, ¿no? A pesar de que el convenio colectivo decía que podíamos tener franco compensatorio y se trabajaba el sábado y domingo. No había franco compensatorio, así que la gente a veces se accidentaba para poder descansar. Era que los trabajadores nos arreglemos por nuestra cuenta. Entonces también empezaron a quitar beneficios, derecho a pasajes, un montón de cuestión de salud. La vivienda siempre fue muy escasa en Río Turbio, el pueblo no tenía universidad, no tenía planta potabilizadora de agua, el hospital era muy chico y faltaban muchos profesionales, y era muy difícil vivir en el pueblo.
Y peor aún después, cuando comienza el conflicto limítrofe de ambos países, entonces nosotros empezamos a vivir una situación terrible. Fue de mucha resistencia, porque entre nosotros mismos, los mismos trabajadores, teníamos que cuidarnos entre compañeros argentinos y chilenos de ni siquiera hacerle una broma, porque podía ser mal tomada. Bueno, nuestra organización, de la mano del compañero Edgardo de Petri, empezamos la recuperación del sindicato y a la par la recuperación también de la empresa, porque nosotros queríamos que la empresa funcione de otra manera, que haya inversiones, que mejoren los salarios, que podamos recuperar el convenio colectivo, que se armara una estructura de mando ágil, porque eso habían hecho los militares, ¿no? Que saturaron una arriba para que la empresa no funcione. Muchos jefes, pusieron jefes por todos lados. Había venido un general con cargo de gerente y bueno, nosotros teníamos que acatar, porque no era tan fácil también rebelarse, ¿no? Hubo muchas muertes en el país y acá también. Acá mataron a un compañero, Segundo Villagra. Parate, nosotros fue una escuela, ¿no? Yo hice servicio militar en Río Gallegos, entré muy jovencito acá a la empresa, como los pibes que hoy vemos hoy acá en el yacimiento. Y bueno, lo que primero que hice fue afiliarme a ATE, porque venía escuchando que eso existía más antes, antes del golpe de Estado, ¿no? Y bueno, después estuve trabajando en Mina 4, un par de años, después bueno, vino ya la recuperación de la democracia, comencé ahí a participar con el compañero Jorge Ribolta, el compañero Edgardo de Petri. Es necesario que se movilicen los trabajadores para que se dinamice la sensibilidad de los funcionarios. No es posible, compañeros, que aquí, después de 6 meses de tolerancia y de paciencia, cuando más hacía falta el poder de decisión de la empresa en estas negociaciones, el administrador general de nuestra empresa se toma vacaciones en España. Ninguno de nosotros jamás ha abandonado su sector de trabajo cuando tenía exigencia de mayor responsabilidad. Pues llegó la hora de que, discutiendo el tipo de empresa que queremos, también empecemos a discutir el tipo de país que queremos para nosotros. Nuestro petitorio bien claro de la defensa del Estado como una de las herramientas imprescindibles para frenar la voracidad de algunos grupos privados que hoy vienen a llenarse de guita y no poner la inversión necesaria para el desarrollo de nuestra comunidad. Que a nosotros, como yacimiento, los conviene más que vender el carbón es vender la energía, ¿no? Sería el sueño de tantos pioneros. Ayer hablábamos con algunos compañeros jubilados que vivieron otras historias en la década del 70. En el 45 vamos a ver también algunos compañeros si los ubicamos, pero pasamos muchas historias y mucho sufrimiento en la cual nuestro Consejo Directivo Nacional fue parte, en la historia del compañero Víctor de Gennaro, el compañero Cuagliar. Son compañeros que también de la lucha para tener un país mejor, una provincia mejor y un Río Turbio mejor. Tenemos videos de Víctor cuando estuvo con nosotros recorriendo el interior de la mina. Ahí ya se hablaba de que esta empresa lo que tenía, lo mejor que le podía llegar a pasar es tener una usina en Boca de Mina y vender la energía. En el Ministerio de Trabajo, cuando discutíamos las 40 horas, nos decían, pero no, ¿será que no quieren trabajar tanto? Había calentura a veces porque, ¿sabes qué pasaba? Que hay un sector de la empresa que laburaba 40 horas, ¿sí? Y los negros en mina tenían que laburar 48. ¿Cuál era la diferencia que había? El mismo sueldo. Nosotros acá luchamos muchísimo. Yo recuerdo que nos movilizamos 7 veces a Río Gallego para que Río Turbio tenga gas directo, movilizado. Y así tantas veces que hemos llegado para hasta Buenos Aires movilizándonos para que nos reactive la empresa. Y te digo, por cierto, el sindicato de ATE era el único sindicato que promovía la defensa irrestricta de la fuente de trabajo, los puestos de trabajo. Y no, para nosotros no fue nada fácil, porque después el mandato de Carlos Saúl Menem nos metió el empresario privado,
prácticamente para desguazar la empresa. Retirándole los últimos cuatro ceros al Austral convertible, queda el valor del peso. Hoy, Argentina vuelve a tener peso. Argentina, por cada peso que circula, hay un dólar en el Banco Central que lo respalda y nuestra autoridad monetaria funciona como una caja de conversión. No consideramos las privatizaciones como actos aislados de transparencia de activos del sector público al privado, sino parte fundamental de un programa destinado a equilibrar el sector público en estrecha relación con políticas de desregulación. La idea no es buena, es buenísima, porque enseguida aparecieron miles de interesados. Lo que no apareció es la guita, porque la verdad, todo el mundo quiere hacer negocio con nosotros, pero no quiere poner un mango. Y terminó en los finales de los 80, en principio de los 90, las políticas de privatización y de desguace del Estado, que como no podía ser de otra manera, también afectaron muy fuertemente la cuenca carbonífera. Así que bueno, a partir de ahí vinieron los retiros voluntarios antes de la concesión, que fue una pelea que se dio de todos los trabajadores de quedarnos, pero la verdad fue que nos ganaron. Casi la mitad de los trabajadores de la empresa se fueron con los retiros, engañados con las bondades del neoliberalismo que empezaba a aflorar con fuerza. Y después terminan concesionándonos en el año 94, cuando viene el famoso Tasselli, que vino un poco a poner el broche a toda esta etapa del neoliberalismo en la Argentina, que terminó vaciando la empresa, que terminó desguazándola, destruyendo no solo los edificios y las maquinarias y los vehículos, sino también que, por otro lado, estafaba al Estado sobrefacturando y armando operaciones de tipo financieras para vaciar la empresa y estafar al Estado. Y en esta etapa, obviamente, es decir, yo creo que las luchas que han habido en la cuenca para tener la realidad que hoy tenemos tienen mucho que ver, esa resistencia que primero se reflejó con los retiros voluntarios, porque de todas maneras quedamos cerca de 1.500 y quedamos resistiendo, porque a pesar de eso hubo asambleas comunitarias que seguían planteando de hacer la superusina, de darle futuro a la empresa y defender los pueblos de la cuenca. Para que hoy haya trabajadores jóvenes en el Turbio, como los hemos visto, obreros en excelente estado para producir, es porque antes hubo otros compañeros que fueron capaces de resistir, que fueron capaces de soñar, que fueron capaces de quedarse en los momentos más difíciles, mantener el fuego encendido cuando parecía que la noche iba a tapar absolutamente todo, porque así fueron la década de los 90 para los trabajadores estatales del Río Turbio o de cualquier lugar de la República Argentina. Para ese trabajador joven, saber que sus padres, sus mayores, dieron batalla, pelearon, y que para adelante hay que pelear con dignidad, por el salario, por las condiciones de trabajo, pero también con la misma dignidad y con la misma fuerza hay que pelear la empresa. Nosotros, los trabajadores del Estado, tenemos que saber que tenemos una corresponsabilidad en la administración de los servicios públicos, de la empresa del Estado donde trabajemos, porque al no haber un dueño claro, que es el que teóricamente defendería el interés, al ser ese dueño, el pueblo argentino, bueno, nosotros somos parte, entonces jugamos ese doble rol. En el marco de estas peleas y de resistencia que hubo, hacemos el primer congreso de los trabajadores del carbón, donde se resuelve centralmente denunciar a Tasselli por vaciar la empresa y estafar al Estado, entre otras cosas, y exigir la construcción de la superusina para darle futuro a nuestra empresa. Obviamente eso fue en el año 2000, en el 2001, y eso un poco nos adelantamos a la crisis que vino en diciembre del 2001, ¿no? Que después, bueno, ahí fue la hecatombe, estuvimos meses sin cobrar los sueldos, que nos tuvieron que repartir bolsas de comida para sobrevivir. Fue una etapa muy dura, pero creo que fuimos la primera empresa que volvió a manos del Estado. En abril del año 2002, por decreto, se le rescinden los contratos a Tasselli y volvemos a mano del Estado. En un Estado, obviamente, que también estaba en esa crisis monumental económica, que como consecuencia del vaciamiento que había generado Tasselli, al poco tiempo y por falta de inversiones concretas, apenas se tomó la vuelta al Estado, tenemos la tragedia que yo le suelo llamar homicidio laboral, donde mueren 14 de nuestros compañeros.
No obstante eso, hay que reconocer que justamente una semana antes, hacía poco había asumido Kirchner, define comenzar a reinvertir en el yacimiento, pero bueno, esa definición política y de inversiones obviamente llegó tarde, porque las consecuencias de las políticas neoliberalismo y de Tasselli como ejecutor nos hicieron pagar muy caro y con mucho dolor toda esta política de los 90. En primer lugar, les agradezco profundamente la posibilidad de estar con ustedes acá. Ustedes saben que todos tenemos un compromiso de honor, de dignidad, con recuperar y poner al servicio de la provincia y del país esta mina como una economía de gran producción y demostrarle a todos que decían que esta actividad no corría más, que puede ser totalmente rentable y que puede hacer crecer al Tuyo, a Santa Cruz y a la Argentina. En el momento de la resolución del primer Congreso de los Trabajadores del Carbón, se definió justamente hacer este juicio a Tasselli, como en ese momento yo era el secretario general, actualmente sigo siendo el querellante, más allá de que hoy no soy dirigente, de la comisión, sigo siendo el querellante en la causa por el vaciamiento, y bueno, esto también hay que reconocer que es ATE, quien a través de sus afiliados está sosteniendo el pago de los abogados, todo, para mantener esta causa que creemos que es emblemática. Para, no sé si de alguna manera lograr que la justicia haga pagar algo del daño que hicieron los Tasselli, los Sirigliano, todos los tipos estos que se han servido del banquete que les brindó el Estado con el neoliberalismo, y que bueno, es un deber, un honor también estar al frente de esto y lograr que se haga justicia. Es eso un poco, y también creo que es un orgullo de todo ATE ser los querellantes en esta causa. En este caso a través mío, pero es una causa de todo ATE, que nos pone también como abanderados en la lucha contra la corrupción que ha habido en la Argentina. La idea de que nosotros ordenemos una empresa totalmente que sea productiva, rentable, y va a ir en beneficio de nuestro futuro y va a ir en beneficio de toda una comunidad y un país entero, porque somos los que estamos brindando la palanca del desarrollo, del progreso, a través de la energía que se va a conectar al interconectado nacional. Entonces, bueno, pero para un joven trabajador que está en una empresa, llámese Yacimiento Río Turbio o puede ser cualquier otra empresa en cualquier otro punto del país, los trabajadores siempre tenemos que estar organizados y siempre tenemos que estar en el gremio donde se resuelven las cosas por asamblea. Acá no hay ningún capataz de estancia que diga acá se hace lo que yo digo, sino que en ATE es la mejor escuela de la democracia donde se resuelve el documento más sólido que puede existir, es el voto a mano alzada de la asamblea, y desde ahí salen las decisiones y la bancamos todos por igual. Ya me estoy a punto de jubilar, tengo un montón de años acá, soy de la Patagonia, pero nunca había pensado, por lo menos, disfrutar un sueño de tantas luchas, de tantos planteos que hacían los compañeros antes, ¿no? Y hoy me toca a mí vivirla como secretario general. Vos sabés que nosotros tenemos esta parte del trabajo, va a ser parte de otro laburo que estamos haciendo como gremio, de llegar a un cuarto congreso del yacimiento, de los mineros, y después incorporar nuestra usina como una unidad económica estatal, una carboeléctrica. Y bueno, una vez que generemos la energía, ya vendrá otro congreso donde sea de la energía, porque la discusión no termina ahora, la discusión se comienza a discutir y tenemos que seguir planteando mejorías para adelante, ¿no? Hay que allanar los debates, hay que sentarse compañero por compañero, a participar, a discutir, a informarnos. Todos cumplimos un rol en el trabajo, en el sindicato, pero debemos conocer el todo. Si a mí me toca manejar un vehículo, debo saber hacer con claridad, pero ese trabajo que estoy haciendo debe estar en un contexto. El Congreso del Carbón, que se está llevando adelante en este momento, permite eso, ponernos en contexto, tener la información general
tener información de qué está pasando, de cómo debemos encarar el tiempo futuro. Así que desearle a los compañeros el mayor de los éxitos y por sobre todo esto, a mantenerse firme. El sindicato no está solo para discutir las condiciones de trabajo. Debe discutir las condiciones de trabajo y debe discutir el modelo de empresa y el futuro en el que vamos a desarrollar ese trabajo. Me llamo David Castro, tengo 31 años y hace 4 días que ingresé a la mina. ¿Bajaste la mina o...? No, ahora estamos en eso. ¿La primera vez? Claro, estamos en eso, así que va a ser nuestra primera vez. Ajá. Espero que le duela. Y Carlos, cuénteme, ¿hace cuánto trabajas acá en la mina? Yo estoy por los 25, ya, 25 años por aquí. Quedaría un año largo todavía. A ver si nos jubilamos. Mi nombre es Ruiz Juan Carlos y me encuentro acá en el yacimiento hace 2 años que estoy trabajando. Hoy en día, bueno, como delegado de mi sector de preparación principal donde nos encontramos ahora, y lo que le puedo decir al resto del país de lo que está pasando en nuestro yacimiento, que bueno, a partir de la década del 90, que casi vino al cierre de la mina definitivo, en estos últimos años el Estado ha invertido mucho dinero, lo que es en maquinaria, en personal. Llegó a la mina a tener 700 operarios y hoy en día hay casi 3.000. Mi nombre es Daniel Martiarena, yo hace 4 meses que estoy trabajando acá, estamos en el sector de preparación principal. Te cuento que yo vengo de Jujuy. Acá, como podrás ver, hay gente de todo el país. Esta es una empresa que ha dado mucho trabajo a gente de todos lados, de todas las provincias. Los sindicatos no lo conocíamos. Había un poco de compañerismo real en los trabajadores. Pero después, cuando ya vinieron los sindicatos, bueno, ya es algo muy importante para todo ser humano que trabaja acá en la mina. De una forma u otra se arreglaron muchas cosas con el sindicato. Eso no quiere decir que también nosotros no hayamos podido hacer de nuestra parte, pusimos mucho esfuerzo y de las cuales pasamos muchas cosas, huelgas de ahí para adelante, pero era para bien nuestro. Porque en esos años los gobiernos era bien poco. Lo que le da acá a la mina, al trabajador de la mina, era un sueldo malísimo. ¿Cómo le diría que la gente venía a trabajar el puro invierno y se iban a las empresas de afuera? Porque las empresas de afuera se ganaba el doble que acá. Y acá quedábamos los más duros nomás. Y lo que teníamos un crapicho de decir, bueno, yo estoy acá, tengo trabajo año redondo, aunque gane poco. Me gusta ser minero. Nací para minero y si Dios quiere me voy a jubilar para minero. A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un obrero? A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un obrero? A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un obrero? A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. We'll be right back.